los concejales creo que ya tienen todo para aprobar el presupuesto, para tener las disidencias que corresponden. Hemos esperado que nos den algunas propuestas también, pero bueno, ayer fracasó la sesión, no nos dieron quórum para tratarlo. Hemos llamado también en esta semana, va a haber dos llamados más, y yo espero que los concejales de la oposición tengan la misma actitud que hemos tenido nosotros con el gobernador de la provincia. Nuestros legisladores aprobaron el presupuesto en tiempo y forma como el gobierno lo había pedido. Hicimos muchos reclamos, pedimos muchas reformas y el presupuesto se aprobó, se hizo el esfuerzo. Ahora yo pido el mismo esfuerzo, que el presupuesto se apruebe como corresponde. Nos va a permitir a nosotros trabajar mucho mejor que reconducir, sobre todo con años de tanto nivel de inflación. Trabajar con partidas viejas es complejo. Y es realmente difícil planificar y trabajar. Nosotros ya estamos viendo cómo reconducir el actual, pero la verdad que nos parece no justo. Me parece que el trabajo de nuestros concejales, yo atino que se pueda aprobar esta semana. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos subido todos los informes que nos han pedido, hemos arrimado de nuestra voluntad todo lo que el Consejo Deliberante ha pedido. Yo les he pedido que antes de irse de vacaciones nos aprueben el presupuesto, porque nos permite trabajar con las partidas sobre el mes de enero. Tenemos muchas necesidades, sobre todo desde el punto de vista social. Es mucha la necesidad de lo que es partidas para desarrollo social que se están necesitando.